chicos, aquí detrás mía está la fábrica del bacon o la panceta ahumada típica de aquí del Tirol. Y nada, aquí está, se llama Handel y de aquí es muy muy típico. Y como han podido ver, antes estuvo lloviendo, me he mojado, como pueden ver. Pero es muy bonito, o sea, aquí, si no fuera por el tiempo. Todo muy verde. Y todo lleno de ríos. Increíble, de verdad, muy bonito. Bueno, vamos a seguir hasta Landec, donde ya después me encontraré con Iván, que no ha querido subir conmigo. Nada chicos, como ven, ya estamos otra vez aquí, ha vuelto a empezar a llover y bueno, mañana seguiremos dirección Italia, Tirol del Sur, y espero que el tiempo cambie. Después iremos a cenar y nos acostaremos. Buenos días chicos, son las 9:30 de la mañana y acabamos de desayunar, y como pueden ver ahí atrás, Iván aún está recogiendo su tienda, yo ya la tengo recogida, y después ya seguiremos no sé a dónde, la verdad, aún estamos indecisos. Nos vemos luego. Bueno, pues como ven, bicicletas preparadas y nos vamos. Bueno chicos, bienvenidos a Italia. Estamos aquí en el puerto de Resia, o Passo di Resia, como se dice aquí en italiano. Ahora vamos a cruzar la aduana. Desde allí hemos venido y nada, ahora vamos a bajar hasta el lago de Resia, donde montaremos nuestro campamento y pasaremos la noche. Pues nada chicos, lo que ven allí es el campanario del pueblo sumergido en este lago de Resia. Debajo de este lago se inundó parte de un pueblo y dejaron el campanario como recordatorio.
Y allí atrás se ve que está el embalse donde producen electricidad, y debajo de ese embalse está el lago de Resia, el natural, no el artificial como este. Pues nada, como ven, el tiempo sigue un poco nublado, pero bueno, hacemos lo mejor. Nos vemos luego. Buenas, chicos, os hablo desde un hotel perdido en el Tirol del Sur, en Italia. Como pueden ver, el tiempo no cambia y nos hemos tenido que coger un hotel porque anda la tormenta también esta noche, pero a ver si mañana tenemos mejor tiempo, porque allí abajo, como se puede ver, hay un lago y seguramente hay unas vistas espectaculares, pero lamentablemente no os la puedo enseñar. Así que para hoy creo que va a ser el último vídeo, y ya si no, nos vemos mañana. Pues nada, familia, son las 10:30 de la noche y estamos en un hotel y nos vamos a ir a dormir, pero la tienda de campaña de Iván se mojó y, como pueden ver, la está montando aquí en la habitación. Calla, que tiene que secar, coño. Que aquí no hay sol, solo hay lluvia. Por lo austriaco. Nos vemos mañana. Pues nada, chicos, buenos días. Hoy es el día número 7. Y acabamos de salir de San Valentín, que es un pueblo en el Südtirol. Y miren dónde hemos llegado, que parece Escocia. Miren el castillo de allí. Lo que no cambia es el tiempo, que lamentablemente sigue estando hecho una... Y nada, hasta el valle ese tenemos que bajar hoy, donde llegaremos a Merán, o Merano en italiano. ¿Y qué más os iba a contar? Ah, aquí en el Südtirol, que pertenece a Italia, casi nadie habla italiano. Está todo puesto en bilingüe, en alemán y en italiano, pero todo el mundo habla alemán. Si le hablas italiano, te hablan un italiano muy... con mucho acento alemán. Y nada, nos vemos luego.